Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo he podido con la oportunidad? Estamos aquí en un nuevo vídeo de un gran juego que acabo de empezar hoy a subirle, que es Cooking Simulator, chicos. Como habéis, lleva aquí la redecilla del chef. Así que, madre mía, Cooking Simulator. Este vídeo lo estoy subiendo a continuación del otro. No he podido ver comentarios si os ha gustado ni nada. Pero acabo de subir un vídeo ahora mismo. Bueno, todavía no está subido, pero lo estoy subiendo. Que ya estará subido cuando veáis este, así que que básicamente un juegazo increíble. Vamos a ver si lo compartimos ya por pantalla. Entramos, por favor. Es increíble el juego, solo puedo decir eso. Increíble, o sea, voy a ver si os pongo ya la musiquita. Y bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior, que lo dejamos en un día que hay que cocinar sopa de tomate, ¿verdad? Pues vamos a cocinar la sopa de tomate. Busca una olla grande, aquí está. Vierte unos 700 mililitros de caldo de pollo. Puedes inclinar el cartón para verterlo más rápido. Ojo que hay que... 700 mililitros. ¿Te quieres quitar, Pink Floyd? Menos mal que hay abajo. Ahora hay que echarle 40, 20. Ya está, ya está, ya está. Al final, ¿cuánto tiene? ¡De mixtura, mierda! ¡No te caigas, leches! Ahí está, tío, el caldo de pollo. Y ahora que hace falta echarle sal, 12 gramos. 12 gramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. Vamos por aquí. ¿Qué más? Nada, oye, que se cae todo hoy. Cago en la leche. Cago en la leche y ahora no se quiere poner. Ah, no, que es así. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí es culpa mía. Pimienta negra. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuántos? 12 gramos también. Pues perfecto. Pimienta negra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ah, me pasé con uno nada más. No pasa nada, chicos. Y pimienta de cayena en polvo 6. La cayena tiene pinta de picar. Esto es tomillo. La cayena es lo único que está aquí, vaya. 6 gramos. 6, perfecto. Pues ahí está. Lleva la olla y compra 8 tomates para ponerlos dentro. A ver, ¿cuántos gramos son en realidad? Vale, pues sí, 8 tomates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Para el toque final necesitaremos una cebolla. Ahí está, es que me gusta que ya viene todo pelado, todo a gusto. Eso sí, coloca los fogones, pero lo que no vayamos a necesitar, fuera. Mira, me la ha puesto un poquillo a su churrío, pero sí. Y a cocinar, ¿verdad? Madre mía, chicos. Estamos que nos pasamos, ¿eh? Aquí está, podemos encender todas las pantallas. Tiro, 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 tiro. ¡Ojo que hay dardos! Press to start. ¿Con qué tiro si no hay dardos? Supera mi puntuación, te vas a cagar, chaval. De mientras unos darditos, ¿no? Porque ¿cuánto va por aquí la sopa? Divinamente, ¿no? Pues genial, vamos a ver. ¿Con el cuchillo? Madre mía. Hemos hecho un doble de 3. Bueno, da igual. Que te la pago, Bancho, que te apagues. Madre mía, pues nada, hemos hecho un doble de 3, ¿no? Vamos, 6, así que a ver. ¿Cómo vas tú, querido? Creo que ya estás. Apaga el fuego y mezcla los ingredientes en la olla. Para eso necesitamos la batidora, ¿no? Pues vamos a darle, ¿no? A ver, encender. Girar. Ah, no, 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 recto, recto. Pero es el shift, ¿verdad? Sí, eso es, el shift. ¡Mierda! Coge esto, anda, dame el favor, que está encendido. Lo muevo así y ahora hay que mover verticalmente, ¿no? Madre mía, tío, cómo se mezcla todo.
no, no, no. Pues esto va a cortar, ¿eh? Quizás ha metido la olla un poquito más adentro. Hay un tomate por ahí suelto. A ver, esto no se ha apagado. La olla más al borde, por favor. Ahora, ¿no? Espérate, es que no termino de pillarlo. Ahora lo he pillado del todo. Vale, vale, veo ahí una cebolla. Tranquilito, 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 que se nos acaba de escurrir todo. Ahí te quedas todo en el suelo. Crema agria 150. Madre mía, ¿cómo está esto, tío? 150, na, 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 se cae, se cae. Nos quedan 20. Ya está. Bueno. Coco un cuenco y colócalo en la encimera. Bueno, bueno, menuda sopita, ¿no? Que está a rebosar. Es que le hemos echado demasiado caldo de pollo, creo yo. Pero bueno. Ah, no, ¿cómo es esto? Cancelar. Creo que es así y hay que vertirlo. No, 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 pero que no te caigas. ¡Ah, vale! ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! 497, bueno, bueno, la hemos cagado. La acabamos de cagar. Demasiada sopa, que nos hemos quedado sin ella. A ver qué tal. ¡Dos estrellas! ¡Pero esto es un panolio! ¿Qué le pasa, chaval? Nada, hemos estado muy mal. Sopa de tomate, nada, 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 lo hemos hecho muy mal, macho. Os lo admito, chicos, lo hemos hecho muy mal. Siguiente pedido está aquí. Trucha al horno, esto se nos da muy bien, ¿no? Bueno, nada, igual eso luego lo limpio. Genial, creo que ya puedes encargarte tú. Pues sí, porque eres... Es que tú... Creo que me rayas, tío. Me rayas. De verdad. Pero bueno, venga. Anda. A ver, coge la trucha. Esa zona con pimienta negra. A ver, ¿dónde está? Por aquí. La pimienta negra, chicos. Aquí está, mismamente. Pues 5, ¿no? 2, 3, 4 y 5. 5. Ahí está. Genial. La sal, pues por aquí también. 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Ahora. Es que no sé qué pasa. A lo que aquí no hay que echarle sal, tío. Qué pesado, macho. Es que siempre me confundo. Trucha a la basura. A ver, otra vez. A entruchar. ¿Hola? ¿Por qué me he ido para allá? Bueno, da igual. A ver, pimienta negra. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Ahora es eneldo seco. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Ahí está, he dicho, ahora la dejamos por aquí. Y tomillo, ¿no? Aquí está, vale, sí, es que la trucha siempre me confundo, macho. 4 y 5. Y 5, ahora. Genial, pues cogemos la bandeja de horno. Y te vienes conmigo, ¿no? Madre mía, chicos, pues para adentro, ¿no? Ahí mismo te quedas. Y ahora. Que se vaya cocinando, chicos. Y ahora vamos a hacer, pues por aquí, limón, ¿no? El limoncito, el limoncito. La hemos cagado con la sopa, chicos. Pero bueno, ya no la volvería a liar. Me cago en la sopa y en todo. Cagable, tío. Pero bueno, a ver, me gustaría cortar el limón. Eso sí. ¿Cómo se gira? Así, ¿verdad? Vale, bien. Se gira así. En todo el medio, justo. ¿Ha dado la casualidad o qué pasa? Ahí este está cortadito un poquito chuchurrío, pero bueno. ¡Bueno! ¡Agárrate! Que yo creo que está muy bien cortado, ¿eh? Bueno, ahora vamos a coger un plato básico. Aquí está el platito. Y vamos a ver cómo puedo coger todo. A ver si lo voy a cambiar, cojo a cambiar modo de coger. Nah, lo cojo de uno en uno y ya está, Santas Pascuas. No, por favor. Y así, ¿no? Vale, sí. Tengo aquí mis limoncitos, les voy a dejar por aquí. Trucha, ¿te queda mucho? Pues no tanto, macho. Pues nada, de mientras tú te quedas por aquí, ¿no? Pues o te quedas en el suelo directamente, que eres tú así, ¿no? Cago en tu leche. ¿Dónde te pongo yo a ti ahora, para que no molestes? Pues te pongo aquí, mijo.
y ya está, lo ves ahí si quiere quedas. Trucha, creo que ya está. Pues sí, justo está. Pues trae que te cojo. Aquí está. Apagamos el horno, cerramos eso. Uy, la trucha, cómo está a punto de caerse. Y son 3 ramitas de perejil. Ahí está. Pues nada, servir, chicos, ¿no? Que disfrute nuestro cliente y dale. A ver, ¿qué tal? 5 estrellas, por favor. 4,5 otra vez. La trucha, estamos que se nos salimos, ¿no? Gajos de los clientes, gajos de limón, técnica de corte eficiente. ¡El rábano, tío! Se me ha olvidado el rábano. Lo has hecho rápido con las cocinas básicas, si te preguntarás. ¿Cuál es el plan, maestro? Bueno, quiero que este llegue a 5 estrellas. Genial, 26 de 30. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la verdad es que toda la responsabilidad recae sobre ti. Cada plato que sirvas afectará nuestra reputación de fama. Hazlo bien y nuestra reputación subirá. Y mete la pata y nos hundiremos. Genial, cómo nos mete presión la jefa, me encanta. Pero no es todo, necesitamos atraer un crítico gastronómico para ganar estrellas de fama. Y para eso tenemos que alcanzar la cuota. Esta es su primera misión, necesitaremos que nuestra puntuación de fama sea al menos de 30. Te lo prometo, jefa. A ver, hoy habremos subido, ¿no? Sí, sí, nivel 2, entre comillas. Elegimos habilidades, a ver qué hay por aquí. A ver, las propinas de los clientes son un 20% mayores, por favor. Las reparaciones me da igual, las expectativas de los... A ver, la duración de la limpieza, ¿no? El tiempo de espera a los platos se amplía. Eso me gusta porque puedo hacer yo eso. El tiempo de espera de los platos se amplía. Ah, no, pero claro, yo de servir los platos. Vale, pues cogido una que no sé. Elige receta. ¡Oh! ¿Qué es que ahora vamos a elegir nuestra receta? Creo que deberíamos ampliar nuestro menú. Mira las recetas que aparecen debajo y elige tu favorita. Chuletas de cerdo con patatas al horno. Vamos a ver. Coge chuletas de cerdo, sal, no sé qué. Hay que hacer 2 cosas. De momento vamos mal. Vale, sí, quiero salir de aquí. Y borscht ucraniano sencillo. El propio nombre lo indica. Me gusta. Pues para ti, borscht ucraniano. Puedes usar la tienda o la cena para obtener nuestro nuevo ingrediente, remolacha. Muy bien, Chef Ramses. Puedes usar la tienda o la cena. Joder, qué pesado eres. Vale, sí. Vale, esto quiero que se meta para adentro, por favor. Vale, a ver. Omitir la fase de preparación. Pues no hay que limpiar la cocina, macho. Con la esponja, ¿no? De toda la vida. No, no, pero ¿cómo se limpia? Limpiar. Ah, vale, así. Vale, vale. Oye, pues está guapo. A ver, que no se me caiga. Pero bueno, Folagor. Ahora cancelo. Y aquí, por favor. Pero a ver. ¿Eres tan amable de agacharte y limpiar? Madre mía, si es que lo hemos dejado todo perdido. ¿Algo más? No, no, porque la cagada ha sido por ahí, básicamente. Pues ya está. A ver, tú. Aquí te pones. Olla grande, limpia. Olla grande, limpia. Mezcla. Eso tiene también mezcla desde el otro día. Tiramos la mezcla. Y santas pascuas. La bandeja del horno, la dejamos fuera. Vamos a preparar todos los utensilios en su sitio, por favor. Vamos a ver, tenemos aquí esto y el caldo de pollo, ¿dónde? No, 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 tienen que ir junto. Ahí está, nada, lo estamos preparando básicamente, chicos. La batidora se quedará ahí por el momento, ya que no me sirve para nada. Y yo creo que ya está. Omitimos, por favor. A ver qué plato nos dan para hoy. Pedido nuevo, sopa de tomate, no, tío, nuestra favorita. Cago en la leche de oros. Bueno, a ver, ¿tú cuánto tienes? 289. Pues no me sirves, ¿eh? Pero bueno, venga, te voy a usar. En realidad son 290, pues hay que echarle 510 de otro bote que ahora compraremos. Echarle todo si quieres, total, es lo único que tienes. Y tú, para la basura, ¿verdad? Ya no nos sirves. Y ahora comprar otro caldo de pollo y hay que echarle 510. Caldo de pollo. Aquí está. Pues 510, ¿verdad? Si lo ves a la tienda 290, pues 510. Venga, venga, échale, échale. No mames. Madre mía, chicos. A tope, a tope. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos parando. No del todo. Caldo de pollo 608. Nos quedan 100, 100, 100. 96, ¿cuánto le hemos echado? 704. Divino, ahora sí que está bien.
Ahora sí que no la podemos cagar, ante nada. Caldo de pollo está bien. Ahora que hay que hacer, sal 12 gramos. Perfecto, pues sal 12 gramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí está. Genial. ¿Qué más, por favor? Pimienta negra, 12 gramos. Pues a darle cañita, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, ahí está. Y ahora, ¿qué más, por favor? Pimienta de cayena en polvo, 6 gramos. Pero es la cayena en polvo, pues 6 gramos, chicos. Y 6, ¿verdad? Ahí está. Madre mía, chicos. Tomate no... Vale, sí, hará 8 tomates y una cebolla, ¿verdad? Bueno, como os he comentado, chicos, si no habéis ido a ver el gameplay anterior que he subido, 6, 7 y 8, ir a verlo porque la verdad es el primer gameplay que hemos hecho en nuestro primer día y ha estado súper guay, ¿eh? Yo os lo recomiendo. Así que nada, crearé una lista de reproducción para que lo veáis. Así que nada, cuece durante 60 segundos y luego puré. Perfecto. Pues a calentar el fogón, ¿no? Espero que esta salga bien. La batidora se puede ir viniendo ya por aquí. Bueno, no, mejor lo haremos en esta parte. Si no quiero problemas ni nada por el estilo. Vale, bien, de momento tenemos 5 minutos. Como hemos añadido tiempo, hay de sobra, ¿verdad? Vamos a ver cómo va nuestro purecito. Pues bien, ¿no? El tomate se está haciendo. La cebolla también. Si miramos así, está de forma global. Así que bien. Lo tenemos todo haciéndose, básicamente. Pues nada, chicos. Decir que estoy muy feliz de tener este juego. Y vamos a ver por qué hay notas por aquí. A ver qué pone aquí. Línea de meta. No hay escapatoria. No hay escapatoria, dice. Ay, ay, ay. A ver qué pone. ¿Quieres llevar más cosas? Trae un recipiente. No me digas si es lo que hago yo siempre, ¿no? ¿Verdad que sí, chicos? A ver, la sopa que se está haciendo ya, ¿no? Sopa, sopa. Pues nada, esperar 60 segundos, básicamente. A ver, a ver, a ver, que está ya, creo yo. Sí, yo creo que sí. Lo paramos. Cogemos esto por aquí y ahora a triturarlo, ¿verdad? Mismamente. Y vamos a mover hacia abajo. Ahora sí que lo hemos hecho bien. Ahora sí que lo hemos hecho bien. Esto es una sopa en condiciones. Pues nada, chicos, madre mía, cogemos un plato hondo. Y vamos a ver, lo ponemos aquí mismo, ¿no? Y ahora hay que vertir el líquido, que esto hay que tener mucho cuidado. Mucha paciencia, pero mucho cuidado. A vertir el líquido, ¿vale? Ahora hay que girar a la izquierda. Creo que ahí no va a caer, lo ponemos más por aquí. 32, 83, 150. Son 300, 200 de esto y ya está, creo yo. Sí, ¿no? O le queda un poquito, le queda un poquito. 20, por favor. No, no, ya me he pasado, ya me he pasado, ya me he pasado. 434, bueno, tiene un poquito de más. Se lo vamos a dar de gratis al cliente y ya verás tú qué feliz se nos va a poner. Pero bueno, sopa de tomate. 4 estrellas, tío. Bueno, está bien la sopa, ¿no? Es la de los clientes que pone no hay suficiente crema. ¡Se me ha olvidado la crema agria, tío! Sopa de tomate, cantidad de ingredientes errónea. Ya, tío, se me ha olvidado la sopa de tomate. Me cago en la leche, tío. No pasa nada. He conseguido suficientes para desbloquear una nueva receta. Usa la aplicación de tu portátil para hacerlo. Tengo una trucha, pero bueno. Asombroso, has alcanzado no sé qué. Vale, sí, pues vamos a ver qué receta puedo desbloquear. No en propiedad, a ver, ¿te quieres quitar? Tendríamos algo de margen. Pues sí, porque de momento no creo que pueda comprar nada. Así que nada, cierro y ya está. Trucha al horno, lo que mejor se nos da. Oye, pues esto no lo voy a tirar. Yo creo que me sirve a mí para más veces, ¿no? O ya no. Me cago en todo, tío, me cago en todo. Ahora ya no podemos hacer más sopa. ¿Por qué? Porque la acabo de tirar. Bueno, da igual, venga, de verdad. Me cago en la leche, tío. Me cago en la leche. Uf, de verdad, los controles ya me acostumbraré, chicos. Pero de mientras es hoy el primer día. No puedo hacer mucho, ¿sabéis? Pero bueno. Pimienta negra, 5 gramos, ¿no? 5. Ah, no, 4 tiene la trucha. No me gusta. 5, ahora sí. Ahora es en el 2 seco. Esto ya me lo sé yo de memoria, vamos. ¡Wow! 4 y 5. Ahí está la truchita ya a tope. Y tomillo seco, ¿verdad? Madre mía, chicos, no seremos el mejor chef del lugar, ¿eh?
5. Ahí está. Pues nada, ahora en bandeja de horno. Cosas claras, ¿no? A ver, no, así no, por favor, así. Abrimos el horno y vamos a ver cómo lo dejamos, o dónde lo dejamos más bien. Aquí mismo. Y a cocinar, se ha dicho. Ojo, y ahora el limón, que tiene que estar perfectamente bien cortado. Voy a probar a cortarlo de otra forma, el limón. A ver qué tal. Lo corto por la mitad. Y ahora, así. Bueno, cuatro cachos que no están nada mal. Ahora sabes por qué solo tienes una mano. Los cuchillos están afilados, pero eso ya lo sabes. Coloca un ingrediente, vale, sí. Madre mía. Vale, de verdad, siempre me gusta cuando la cago con la sopa, tío. La sopa de tomate es mi especialité, sinceramente. ¿Cómo vas, trucha? A tope, ¿no? Dándole cañeta. Genial, pues nada, de mientras, ¿qué hacemos, chicos? ¿Darnos unos dardos o qué? Es claro, ya está todo preparado. Pues voy a ir poniendo esto en el plato. Plato básico. Cogemos el limón. Ahí está. Madre mía, menudos cortes más mierdas. Ya lo estoy viendo yo. El cliente se nos va a quejar por eso. Le voy a ir poniendo yo a las ramitas de perejil. Una, dos y tres. Hojas, perdón. Y bueno, en lo que sale el pescadito. ¡Ay, su leche! Que se nos va el limón, ¿eh? Ahora se ha metido para adentro. Voy a ver si puedo limpiar un poquito, ¿no? A ti te queda un... Me queda nada ya, pues limpio esto y voy, ¿eh? O mejor no limpio, voy directamente. Pues bueno, ahí te quedas. Trucha cocinada. Los gajos de limón siempre es una falta, tío. O sea, no corto bien. Eso sí, apágame esto, por favor, ¿eh? No corto bien los gajos, tío. Es que tengo que coger una técnica guay. Trucha al horno. ¡Divina! Casi nos dan 5 estrellas. Nos han dado 4 y media, macho. El cliente está satisfecho. Quejas a veces de perejil. Cantidad de ingredientes errónea. Pero sí son 6. ¡Jolín! El rábano, tío. Se me olvida el rábano. Siempre se me olvida el rábano. Si no fuera por el rábano, lo hubiéramos hecho. Tenemos salmón ahora. Genial. La esponja, por favor. Salmón, a ver. Te tiro. Hombre, dentro ha caído, es lo importante. Pues salmón, vamos a ver el salmoncito. Salmoncito noruego. Cierra esto. A ver, y a ver. Sazona con sal 5 gramos. A este sí que hay que echarle sal, ¿lo veis? Que yo siempre me confundo. 3, 4 y 5. Es verdad, teníamos que haber hecho primero las patatas, pero bueno. No pasa nada. Pimienta negra 5 gramos. Genial. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, los 5 gramos. Y bueno, antes de hacer nada, voy a hacer lo de las patatas, ¿verdad, chicos? Olla grande. Y a ver, añade en una sartén... Ah, no, perdón. Añade en una olla agua. Es verdad, el agua. 1 litro tiene que ser de agua. Genial. Girar el grifo. Agua caliente estamos poniendo, pero ¿qué más da? Fría o caliente. 1 litro exacto, ¿eh? Ni uno más ni uno menos. Y ahora de sal 20 gramos eran. Pues 20 gramos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Madre mía, chicos. Y después, nada, la patata, 300 gramos. Pues dos patatitas. Estas son las patatas. 1 y 2. Y al fogón. A cocinar. Ahí está. Y ahora la sartén, ¿cuánto es? 10 mililitros de aceite de girasol. La sartén la vamos poniendo en el fogón. Total, 10 mililitros. Y me queda 9, tío, 1 mililitro, por favor. A ver, que caiga ese mililitro. No esos 4, pero bueno. 13, no pasa nada, 3 más, no es mucho. Y ahora que el filete de salmón. Y ahora 60 minutos por cada lado, ¿verdad? Pues ya está. Esto es lo que yo llamo ya comida hecha, ¿no? Porque básicamente luego ya servir un plato y ¡santas Pascuas! Vamos a ver cómo lo tenemos por aquí todo. La patata se está cocinando todavía. El agua está caliente. Y el filete de salmón sí que va rápido, ¿eh?
Pero bueno, aquí, que se cocine, que se cocine. Esto, esta mugre ya estaba antes, ¿no? Es decir, ¿no? Esta mugre de aquí habrá que limpiar luego, ¿no? Me imagino. Vale, mientras voy a leer. Las patatas fritas son importantes. El botón izquierdo llena la freidora y el derecho la vacía. No olvides cambiar el aceite a menudo. ¡Ah! Oh. Pues para la freidora no está mal. ¡Barbacoas! Todas las tardes, eso sí que es vida, no lo dudes. A ver qué hay aquí. Supera mi puntuación. Si pudiera. Solíamos apañarlas para ver los partidos los domingos. De verdad, este que trabajaba aquí antes era... Vamos, un parguelita. Le queda nada de filete de salmón, en breve estaremos atentos a él. De hecho, yo creo que ya, ¿no? Sí. Cogemos el filete de salmón. Y ahora le giramos. Espérate. Un poquito más adentro. Pero, tío. ¿Por qué, eh? O sea, ¿qué le he hecho yo al salmón? Venga ya. ¡Hala! Filete de salmón al suelo. Pero venga ya, a ver. Te explico, mira. Esto tiene que estar así más recto, ¿verdad? Justo. A ver. ¿Cómo mierdas voy a...? Vale, bien. Prefiero que se haya caído eso antes que otra cosa. Es que hay que meterse dentro. Ahora, vale, ya sé cómo más o menos. Pero claro, ahora te cojo a ti y te doy la vuelta. ¡Me cago en la sartén y en su tía! ¡Qué asco! A ver, esto arriba. Te dan por culo. La patata... ¡Uy, que se nos quema la patata, eh! Yo creo que ahí lo dejo. Venga, 10 mililitros por aquí. La cocina está hecha un cristo. Le he echado 13 por si las moscas. A ver. ¡Pim! Lo de la espátula es un horror. No, oye, que es increíble, ¿eh? Lo hemos conseguido de putra. ¡Por fin! ¡Uy, cómo cuesta lo de la espátula! Ya pillaré el tranquilo, chicos. La patata está un poquito sobrehecha, no pasa nada. Aquí es plato grande básico, ¿verdad? Este. Bueno, pues no, uno básico, ¿qué más da? Grande, pequeño. Que no, por favor. Que no. Que quiero esto. Aquí está, básicamente. Pues aquí el agua este... A la basura. Ya tenemos nuestras patatas que están un poquito sobrehechas. Pero bueno, ahora nos queda el filete de salmón. Madre mía, cómo cuesta, ¿eh? Prefiero la trucha mil veces antes que nada. Y hubiéramos hecho 5 estrellas. Lo único que, claro, lo malo es eso, chicos. Que se me olvida el rábano, básicamente. Lo de las hojas de perejil estaba bien, pero bueno. Quejas por doquier. Vale, esto está, se está empezando a hacer una mierda. La cocina esta, ¿no? Yo la veo cada vez peor. Apagamos. Eso es. Cogemos aquí con nuestras patatas sobrecocidas. Madre mía, pero si parece que está crudo. Bueno, es salmón. A ver qué tal. Pues con la tontería 4 estrellas, ¿eh? Pues bien. Quejas de los clientes para ya lo sé. Y sal demasiada. He puesto demasiada. He puesto la normal, ¿no? Creo yo, vamos. No sé. Pedí el nuevo. ¡Hombre, nos han pedido el Borch! El nuevo este, Borch ucraniano. Pues este me gusta porque es el nuevo, justo. Así que venga. A ver qué hay por aquí. 500, no me vale. Voy a cogerme uno de 1 litro, así no nos equivocamos. Caldo de pollo, total, lo voy a gastarle entero. Un caldo de pollo nuevo. Genial, chicos. Como hay que echar 1 litro, que es todo lo que tiene el recipiente, pues a tope. Madre mía, ahora sí que va a estar lleno el plato. Ahí está. 1000 mililitros. Que viene siendo 1 litro. Vale, ahora por aquí vamos a ir. Sal 20 gramos, ¿verdad? Pues 20 gramos de sal. Ya verás tú qué bueno el borch ucraniano que nos va a salir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 gramos de sal por aquí. Pimienta negra 20. ¿Estás seguro? La pimienta no es como la sal, ¿eh? Pero bueno. 20 gramos de sal. A ver qué más hay por aquí. Remolacha, vale, ahora hay que ir a las verduras. Pues venga. Sí, voy a ponerme aquí la tele y a ver.
Básicamente, remolacha 600 gramos. ¿Cuánto es la remolacha? Aquí está. Vale, pues son 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 y 6. Ah, no, 1, 2, 3, 4, 5. Es verdad, son 5, perdón. Remolacha, cebolla, 1. Ahí está. Zanahoria, 70. La zanahoria, aquí. 70, ¿vale? Es 1. Y perejil, 80, que también es 1. Pues ya está. Y ahora cuece, vale, pues vamos por aquí mismo, ¿no? Ahora queda esperar a que esté todo controlado, todo bien preciso. ¿Verdad que sí, chicos? Y lo que se esté sobrecalentando, pues... nada. Yo voy mirando. A ver, el borch ucraniano, la remolacha, la cebolla. La cebolla me da miedo porque se está haciendo más rápido que todo lo demás. Lo mismo tendremos que sacar la mitad del esto, ¿no? O sea, la mitad de lo que se cuece. Vale, y luego vierte el líquido. Eso es lo más importante porque siempre la cagamos. Hay que vertir bien el líquido, ¿vale, chicos? Yo aquí voy a llamar al de reparaciones ya. Porque yo eso lo veo en la mierda directamente. Así que bueno, voy a ver si lo reparo. Bueno, no, que es que estamos cocinando. Lo repararé luego. A ver, ¿cómo va esto? La cebolla ya está a punto de hacerse. Y a ver. Si yo voy aquí, la remolacha está bien. La cebolla hay que sacarla ya, porque lo demás está junto, pero la cebolla no. Ahora la cebolla se va a sobrecalentar. La saco, la dejo por aquí, y santas pascuas, ¿no? Ahora que se haga esto, y cuando se haga esto, volvemos a meter la cebolla y lo mezclamos todo. Que es que si no se va a sobrecalentar la cebolla. Así que bueno, ahí te dejo, cebollita. Y vamos a ver, remolacha, zanahoria, perejil, la sopa... Pues 120 segundos, eso es básicamente 2 minutos. Así que bueno, 2 minutos yo creo que han pasado. Cuando esté hecho todo... Incluso voy a esperar a la sopa o no. No, la sopa no. Cuando ya esté todo hecho en 3, 2, 1... Creo que ya está. Cogemos esto, metemos otra vez la cebolla y vamos aquí para removerlo. Y ahora hacia abajo. Bueno, que tiene la misma pinta. El mismo color que en la foto. Buah, el mismo color que en la foto tiene, ¿eh? Y no es a broma. Pues lo echaré por aquí. Uy, qué peligro tienes. Por favor, ponte bien. Que ya me das un miedo increíble. Pues ojo que sabemos hacer comida ucraniana mejor que cualquier comida, ¿eh? El borsch ucraniano. A ver, eso sí. Ay, no, perdón. Me cago en la leche, ya empezamos, ¿lo veis? Creo que así va adentro. Y le queda un poquito. Yo creo que ya está, ¿no? Un poquito. Ya está. Pues 354, pues no nos hemos pasado como otras veces. Y esa sopa, pues como está bien, la reutilizaremos para más pedidos, ¿no? Si no la tenemos que hacer otra vez. 3,5. Pero si es la leche la sopa. A ver qué pone. Cantidad de ingredientes errónea. ¿Cómo que no? Cebolla demasiado. ¿Qué dice? Ah, ¿cómo se le inventan todo esto? Hemos terminado de tomar pedidos por ahí. Termina y empieza a limpiar la cocina. Perfecto. Pues esta sopa me la guardo yo para más veces. Aunque nos dé esa puntuación, yo me la guardo. Genial, pues vamos con la esponjita. Porque si no, esto va a acabar hecho un desastre. Eso es, limpia los fogones. ¿Eso no se limpia? No, eso ya es que yo creo que es quemado. A ver qué más limpiamos por aquí. Bueno, por aquí hay mucho que limpiar. Ahí está, bueno, el del coche ese que se está flipando o qué. Creo que hemos tirado la sal. Cancelo de limpiar. Limpio por aquí ya por último, así no es, perdón. Y ya está, como los chorros del oro, ¿verdad? Así que bueno, cogemos y lo tiramos ahí. Eso es. Tú qué haces ahí. Tú para abajo también. ¿A qué te tiro? ¿Aquí? Pues tú, bueno, tú has ido al otro, ya ves tú. Esto es mío, ¿no? Sí, también hay por aquí suciedad. Perdón, que me he confundido yo. Ahí no puedo limpiar. Sí, hombre, si lo he tirado yo, ¿cómo no lo voy a limpiar?
Madre mía, cocineros profesionales y no nos interpretan bien. Ay, pues yo creo que ya está todo por hoy, ¿no? Limpio y tal. Si acaso reparo esto, sí, voy a llamar al de reparaciones. ¿Eh? ¿Dónde estaba el móvil? El teléfono, más bien. Te llamo a ti, que me lo haces en 12 segundos. El horno, pues yo todavía le veo... Hay unos rayajos, la verdad. El Nice Corp. Y ya está. Antes de que se rompa más. Pues ya está todo, ¿no? Omitimos la fase de limpieza. ¡Eso es! ¡Lo has conseguido! Un crítico gastronómico quiere probar tus platos mañana. Y en prisión ahora tendremos una estrella de fama garantizada. Mañana quiere probar mis platos. Su pedido. Consigue al menos 4 estrellas para pasar su prueba. ¡Hala, chaval! Si le impresionas a todo el mundo, habla a oír de nosotros. Si me perdonáis, me quito la redecilla del chef. Y vamos a ver, hemos subido a nivel 3, ¿no? Obviamente, por los pelos, ¿eh? Hay que elegir una ventaja. Y visión térmica, esto me gusta porque así no tengo que abrirlo. Hostia, esto nos viene bien para mañana porque pone contactos. Pasa el examen del crítico gastronómico con una puntuación menor. Me gusta, 4 estrellas, lo mismo no es mucho. A ver qué hay por aquí. A ver. La tolerancia de los sabores del plato aumentan un... No. La duración no me interesa esto, tío. Los alimentos tardan más en quemarse. Me gusta, si estoy yo más atento de ellos. Los alimentos se enfrían más despacio. La sopa que tenemos ahí está bien. El equipo se deteriora. Pierdes un 10% menos de puntos de fama. Sí, no quiero perder tanta fama, también te digo. Y ya está, chicos. Día 4. Bueno, por cierto, voy a ver cuánto vamos de vídeo. Ah, no mames. Hostia, cuánto que nos hemos pasado. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dad un buen like si es así. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y bueno, chao, chao.